Hola, hola chicas, ¿cómo están? Esperamos se encuentren súper, súper bien. Podemos utilizar unas sombras con pop de color y que se vea súper lindo y sobre todo combinable. Les voy a enseñar a realizar este look con uno de mis colores favoritos, el lila. Empezamos con mi hidratante en gel que me ayuda un montón porque además de hidratar muy bien la piel, me ayuda a que tenga una mejor textura y que el maquillaje se vea mucho mejor. Ahora sí voy a pasar con mi primer. Este primer me encanta porque me ayuda a rellenar mis poros y a matificar aún más mi piel. Ahora voy a pasar a utilizar mi base de estudio look. Me encanta porque es de alta cobertura y completamente mate. Lo voy a estar aplicando con una brocha por todo mi rostro para unificar muy bien el tono y tapar muy bien también mis imperfecciones. Ahora voy a corregir e iluminar con mi corrector de Studio Look en el tono Light. Vamos a difuminarlo también con la misma brocha. Voy a aprovechar el corrector y lo voy a colocar también en mi párpado con el mismo corrector de Studio Look, pero en un tono más oscuro. Voy a estar realizando mi contorno en esta zona para mis pómulos, por acá en mi frente, bien cerquita al cabello. En mi nariz, que salga desde mi cejita hacia la parte de abajo. En la punta de la nariz, como una V, y debajo de mi labio. Ahora sí, vamos a comenzar a difuminar todo este producto. Ahora voy a estar tomando mi paleta más completa de Studio Look, así que tomaré mi brocha y mi polvo compacto y empezaré a sellar las zonas donde más tengo producto. Por ejemplo, en mis ojeras, un poco también en esta zona. Me gusta sellar muy bien también a los lados de mi boca en esta comisura. Voy a estar tomando mi bronzer y voy a estar aplicándolo justo encima del contorno que ya realicé. Ahora estaré utilizando mi iluminador en polvo en las partes altas de mi rostro. Por último, estaré utilizando mi rubor en mis pómulos para aportar un poco más de color. Tomaré mi brow pen en el tono dark brown y voy a empezar a rellenar mis cejitas creando pelitos falsos. Ahora estaré tomando mi paleta 5 en 1 para utilizar el tono del bronzer como color de transición por toda mi cuenca. El mismo tono lo estaré aplicando en mis pestañas inferiores. Ahora vamos a tomar una brocha completamente plana y el mismo corrector que utilizamos para iluminar. Vamos a estar realizando un corte tipo banana, o sea, un corte completo por todo nuestro párpado. Ahora pasamos con la sombra y la vamos a estar colocando a toquecitos para que pigmente mucho más. Ahora tomaré mi Shock Eyes Metal para poder definir mucho más mi cuenca y tomaré el plumón negro de Studio Look para realizar mi línea de gato. Y ahora lo que haremos será colocar un poquito de la sombra lila en la parte de abajo. Por último, en nuestros ojos utilizamos la pestañina de Studio Look para que la mirada se vea mucho más grande, expresiva y linda. Y para nuestros labios estaremos utilizando este labial mate de Studio Look en el tono Almond Nude. Falta una de las partes más importantes para que nuestro maquillaje tenga una mayor duración y es utilizar nuestro spray fijador de Studio Look por todo nuestro rostro. ¿Ustedes para qué ocasión utilizarían este look? Yo lo usaría para una cita o para una cena. Y les recuerdo que ya pueden comprar sus productos favoritos y que llegue directamente a su casa. Si ya cuentas con una consultora, puedes realizar tu pedido. O si eres de Colombia, Chile, Perú y México, puedes entrar a www.sizeman.com y añadir al carrito todos los productos que utilizamos hoy, que obviamente les voy a dejar los links acá en la cajita de descripción para que sea mucho más fácil a la hora de la compra. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!